Esta experiencia me ocurrió cuando estaba en la universidad y asistía a una reunión de clase. Decidimos celebrar la fiesta en la granja de la familia de un compañero. Aquel día hacía muy buen tiempo. En la granja, decidimos jugar un partido de béisbol para ver quién golpeaba la pelota más lejos. Empezó el partido y los demás alumnos y yo nos turnamos para golpear la pelota en el campo. Todo el mundo golpeaba el bate con fuerza con la esperanza de llegar más lejos. Por desgracia, yo no lo hice muy bien y no pude golpear la pelota muy lejos. Perdí el partido. Según las reglas preestablecidas, tenía que recuperar todas las pelotas de béisbol que estuvieran lejos. La granja estaba rodeada de vallas muy altas cubiertas de alambre de espino. Al saltar desde lo alto de la valla, me corté la palma de la mano con el afilado alambre de espino. En un instante, una gran cantidad de sangre empezó a brotar rápidamente de la herida. No pude volver por donde había venido porque la palma de la mano ya no soportaba ninguna presión. Los asistentes a la fiesta no se dieron cuenta de mi estado porque estaban muy lejos de mí. Sentí mucho pánico. Sabía que tenía que volver a la fiesta lo antes posible. Cuando volví a la fiesta, encontré una fuente de agua y me enjuagué la herida con agua. Cuando miré la herida, parecía un poco profunda y sangraba continuamente. Me até fuertemente la camisa alrededor de la zona herida, con la esperanza de detener la hemorragia lo antes posible. Tengo una gran tolerancia al dolor, ya que me he lesionado a menudo en deportes anteriores, así que intenté mantener la calma. Pronto mi ropa se empapó de sangre roja brillante. La herida seguía sin dejar de sangrar. Les dije a mis compañeros que no se preocuparan, que me pondría bien y que era fuerte. Al cabo de un rato, me di cuenta de que la situación se había vuelto urgente y que tenía que buscar ayuda médica más profesional. Ahora necesitaba puntos urgentemente, pero el hospital más cercano estaba a una hora en coche. Me tranquilicé diciéndome que pronto me recuperaría y que no entrara el pánico. Miré el reloj y había pasado más de una hora desde que me lesioné. De repente, tuve una sensación maravillosa en el cuerpo que empezó en los pies y se extendió rápidamente por todo el cuerpo. La sensación era indescriptible y me hizo sentir muy extraño. Le dije a mi mejor amiga que algo raro estaba pasando, pero que pasara lo que pasara, me pondría bien. Intenté mantenerme optimista, aunque no sabía nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces sentí que me volvía cada vez más ligera, como si me liberara de mi cuerpo. Esta sensación me puso en un estado sobrenatural. Sentí que poco a poco abandonaba mi cuerpo. Finalmente, entré en un estado que trascendía el mundo material. No puedo describir esa sensación, iba más allá de lo que los humanos pueden comprender. Sentí una sensación de paz y desapareció cualquier dolor o preocupación. Aunque había abandonado mi cuerpo, seguía sintiéndome yo mismo. No tenía ni idea de lo que iba a ocurrir a continuación. Mientras flotaba en el aire, había mucha gente alrededor de mi cuerpo. No quería que se preocuparan, así que empecé a gritar: estoy aquí, estoy bien. Parecía que no me oían. Me acerqué a uno de mis amigos e intenté tocarle el hombro, pero no respondió. Me sentía cada vez más confuso. De repente, sentí que empezaba a subir sin control. Esta sensación me puso muy nerviosa porque, por mucho que lo intentara, no podía cambiar la situación. Mientras seguía subiendo, el cielo pasó de azul a negro. No había ni un solo rayo de luz en este lugar, y la oscuridad lo envolvía todo a mi alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Me sentía como atrapado en un laberinto. En la oscuridad, podía sentir la presencia del mal, como si incontables pares de ojos me observaran. Espíritus malignos revoloteaban en el aire, con sus formas retorcidas y rostros horribles, emitiendo sonidos sibilantes. Emanaban un aura de maldad que no podía soportar.
Cambian constantemente, a veces adoptan formas monstruosas, a veces se convierten en sombras tenebrosas. El ambiente me invade con una sensación de depresión y desesperación. Me rodean, intentando arrastrarme al abismo. Aún albergaba un atisbo de esperanza. Empecé a rezar para seguir flotando hacia arriba, lejos de estos demonios. Afortunadamente, mis plegarias parecieron ser escuchadas. Seguí flotando hacia arriba, lejos de los espeluznantes espíritus malignos. Seguí rezando con la esperanza de encontrar la luz. Una luz brillante apareció a lo lejos de mí. Una energía pura me envolvió al entrar en esa luz. La luz brilló sobre mi cuerpo, dándome calor y fuerza y haciéndome sentir bien con la vida. Un hombre vestido con una larga túnica blanca apareció ante mí. La mirada del hombre es cálida y cariñosa, como si lo supiera todo sobre mí. Bienvenida a este lugar, su voz era baja y suave, pero al mismo tiempo llena de poder. Me sentí aceptada y comprendida, como si hubiera vuelto a un hogar al que pertenecía de verdad. Has luchado con éxito contra esos espíritus malignos, continuó, y tu fe y tus oraciones te han traído hasta aquí. Aquí obtendrás las respuestas que buscas. Este hombre parece ser mi mentor. Por favor, sígame, dijo, dándose la vuelta y caminando hacia las profundidades de la luz. Le seguí con curiosidad. Atravesamos una puerta y entramos en un reino completamente distinto. Un magnífico conjunto de edificios se desplegó ante mis ojos. El hombre me condujo a uno de los edificios, que parecía una enorme biblioteca. Las estanterías estaban repletas de innumerables libros y pergaminos. El hombre me dijo que aquí encontraría el verdadero sentido de la vida. Empecé a explorar este lugar misterioso y sabio. Allí aprendí la importancia del amor y del perdón. Aprendí sobre el universo. Aprendí sobre sus orígenes y su funcionamiento, y sobre nuestro papel y misión en él. El hombre actuó como mi mentor y respondió pacientemente a todas mis preguntas. Me ayudó a ampliar los límites de mi pensamiento. En esta misteriosa biblioteca, el tiempo parecía no tener concepto de existencia. Poco a poco comprendí que la vida es un viaje. Cada uno de nosotros forma parte del universo y tiene una misión y un propósito únicos. En esta misteriosa biblioteca encontré las respuestas que buscaba. A continuación, el hombre me llevó a un apacible jardín. Las flores desprendían una fragancia encantadora. El hombre señaló un valle lejano y dijo que ese era nuestro próximo destino. Atravesamos un denso bosque. Mientras subíamos, el hombre me dijo que cada reto es un regalo de la vida, dan forma a nuestro coraje y resistencia. Solo ante las dificultades podemos superarnos de verdad. Finalmente, llegamos a la cima de la montaña. El hombre señaló la puesta de sol a lo lejos y dijo que en el momento en que el sol se pone, debemos estar agradecidos por cada día de sol. En ese momento, sentí el valor de la vida y aprendí la importancia de valorar y agradecer. De pie en la cima de la montaña, sentí paz interior y determinación. Estaba decidida a incorporar lo que había aprendido a cada detalle de mi vida y a influir en los demás con bondad y sabiduría. Mientras el hombre me observaba, me animó a creer en mi propia fuerza y a perseverar en mi búsqueda de la verdad interior y la bondad. Miré al hombre con gratitud. Comprendí que ese momento era el de nuestra despedida y que tenía que volver al mundo real para continuar mi viaje. El hombre me abrazó suavemente. Contemplé la belleza del lugar y respiré hondo. Le di las gracias al hombre y siempre echaré de menos esta preciosa experiencia. Me di la vuelta y caminé hacia el pie de la colina. Cada paso era tan real. Volví a sentir el dolor. Sabía que había vuelto al mundo real. Cuando abrí los ojos, mis compañeros estaban a mi alrededor. Me levanté para su gran sorpresa.
No os lo vais a creer, dije emocionada, acabo de estar en otro lugar. Sin embargo, su reacción me decepcionó. Intercambiaron miradas con expresiones confusas, como si no entendieran lo que les decía. Uno de ellos me susurró, «Cálmate primero, tienes que ir al hospital ya». Intenté explicárselo de nuevo, contándoles la aventura que acababan de vivir, pero no parecían escucharme. Empezaron a discutir sobre quién debía llevarme al hospital. Me sentí muy frustrada. Deseé no haber vuelto a la Tierra, sino permanecer en aquel lugar. A pesar de mi deseo de compartir con ellos, su atención se centraba en mis heridas. Querían que me calmara y recibiera el tratamiento y los cuidados adecuados. Mis compañeros se prepararon para llevarme al hospital. Me tumbé en el asiento trasero y pensé en lo que acababa de vivir. Empecé a preguntarme si no sería una alucinación. El tiempo en el coche se me hizo muy largo. De repente, sentí una oleada de mareos y volví a perder el conocimiento. Esta vez, salí de mi cuerpo más rápido que antes, como si hubiera viajado atrás en el tiempo y en el espacio en un instante, de vuelta a la cima de la colina donde estaba antes. La voz del hombre reapareció. Me dijo que esto no era un juego y que tenía que volver a la Tierra para ayudar a los demás. Prometió enviarme de vuelta inmediatamente. Sentí que una fuerza me envolvía y volví a mi cuerpo. Esta vez el regreso pareció más rápido. Estaba en la cama de un hospital, rodeado de sonidos e imágenes desconocidas. Comprendí que estaba de nuevo en la Tierra, en mi propia vida. El médico cogió un antiséptico y me limpió cuidadosamente las heridas. Apreté los ojos, el proceso no duró demasiado. El médico se quitó los guantes, sonrió y me dijo, «La herida está curada, ahora tienes que descansar y dejar que tu cuerpo se recupere lo antes posible». Asentí con la cabeza y le di las gracias. Antes de que saliera de la habitación, le conté lo que acababa de vivir. Le describí el misterioso lugar. Después de escuchar mi descripción, el médico sonrió un poco, aparentemente con un atisbo de duda. Después salió de la habitación. Aunque el médico no me respondió directamente, juraría que la experiencia fue real. Aquella experiencia no solo cambió mi perspectiva de la vida, sino que también me hizo darme cuenta de que cada persona tiene su propio camino y su propia vocación. Sé que esa experiencia fue real y significativa para mí. Siempre conservaré esta preciosa experiencia. Reexaminé mi relación con mis padres. Cuando fui a la universidad, la relación con mis padres empezó a volverse tensa. Ahora me doy cuenta de que siempre me han apoyado en silencio. Por eso decidí tratarlos con una actitud de gratitud. Empecé a tomar la iniciativa de comunicarme con mis padres y a escuchar sus ideas y opiniones. He aprendido a respetar más sus puntos de vista. Este cambio nos ha traído más armonía. Nos entendemos mejor y respetamos el espacio y las necesidades del otro. Esta experiencia me ha dado una nueva comprensión y percepción de la familia y se ha convertido en un valioso activo en mi vida.